Buenas amigos, ¿cómo andan? Estamos acá en la sala, estamos con el Mateo Otonello, una bestia. La verdad que no se puede creer lo que pasó hoy. Pasamos bien. Se ha pasado un momento psicodélico, ¿no? Total. Sí. Psicodélico, yacero, ¿o no? Sí, mucho perilleo, locura, sí. Peludeo. El prophet de protagonista re lija. Es bravo. Son bravos, los dos chiquitones estos son bravos. Son bravísimos. Sí. Yo levanto la manito y esto es una fiesta de luces. No, arman un quilombo, amigo. Nada, boludo, gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Bueno, en realidad es la primera vez, pero estamos haciendo como la segunda para el ciclo de la sala. Totalmente. La otra fue con Hernán, que fue una locura, Hernán Jacinto. En la playa. Sí, ahí cerca del mar, en Bar 33, que estuvo épico. Nada, boludo, qué bueno reunirnos de vuelta y ahora estás... la música con Hernán era... como hicieron la versión, una versión de un tema de Gardel. Sí, totalmente. Y una música de Hernán. Sí, okay. Esas son las músicas que tocamos con el dúo. Por eso, claro. Esto ya es Mateo Otonello Trío, que es tu viaje, digamos. Este es mi viajecito. Tu viaje. Y ellos acompañándome como unos locos. Sí. Y te tenés que juntar unos monos locos, ¿no? Para llevar a cabo esa música también. Che, Mate, a mí me intriga un poco, ¿cómo es el proceso de hacer esta música, boludo? Y bueno, a mí me gusta maquetear todo, como para tratar de mostrar por lo menos lo que yo quiero expresar, ¿viste? En cómo suena la música, la forma de tocarse, ¿viste? Más allá que maqueteo siempre con una tecla, que hago los bajos ahí, a veces grabo una guitarra, la bata. Casi siempre la bata las programo, porque me parece más fácil así, o como una bata programada muy sencilla, pero lo que más me preocupo es mandarles a los chicos cómo quiero que suene la estética, ¿viste? Okay. Y después yo, lo último que compongo es la bata, me parece. Okay. Pero sí, me gusta pasar maquetas, ¿viste? Como para mostrar lo que quiero. ¿Y maqueteas batas tipo MIDI o...? Sí. Pinto así, más o menos, sí. Okay. Es lo que menos le doy bola al momento de presentar la canción, okay. ¿Viste? Mirá. Sí. Qué loco, boludo. Está bueno el flash. Sí. No compongo mucho desde la bata. O sea, siempre compongo o de la viola o desde la tecla. Claro. Con Ableton también, que me queda cómodo ahí. Antes la música sí, la escribía, qué sé yo, pero no me sirvió tanto como para lo que quería expresar a la gente que tocaba. Y la verdad es que también prefiero que se lo saquen de memoria los grupos, a que pase el tiempo y sigan leyendo partes y no terminen de sacarla por donde va. Ok, y para el primer, ahora estás presentando un poco este nuevo disco, ¿o no? Brujo, abrimos con Brujo, que es el segundo disco, sí, el nuevo disco, okay. Y enganchamos con Día de Mar, que es el primer disco. Okay. Exactamente, dimos un mix. Y en el primero, ahí escribías la música y los hacías tocar, sí, era más sí, ese flash. En el primero estaba la música escrita, okay. En el segundo no escribí nada. Se nota también el cambio de estética, ¿no? Sí, total. Totalmente. Siempre desde que lo sacaste me hizo flashear mucho la tapa. Es loquita. Es muy buena, boludo. Sí. Me encanta. Sí, medio un Mateo despersonalizado, ¿no? Es un Mateo, no Mateo, un ser ahí, un ente. Sí, está muy sacado, boludo. ¿Quién lo hizo? Bueno, fue con un grupo de amigues, que la verdad me ayudaron un montón, que la verdad que sin ellos, sin ellas, hubiese sido todo mucho más difícil. Sí. Pero bueno, una barra hermosa de familia. Muy épico. Sí. Cualquiera esta foto, amigo, buenísimo. Che, y tocan, bueno, están tocando ahora con el trío. Bueno, ahora este sábado, obviamente que esto todavía no viste, sale 2024. Bien. Pero
Nada, ¿están tocando? Estamos tocando, sí. Esta es una formación nueva. Sí. Que a mí, la verdad que siempre quise tener el trío de teclado, bajo y batería. Y nada, nunca lo había podido concretar, ¿viste? Porque es una sonoridad que me gusta mucho. Para mí es la sonoridad de fusión, ¿viste? Total, y que, no sé, escucho OPA, mis referentes. Y está el trío principal, que es Hugo Fattoruso, Osvaldo Fattoruso y Ringo Thielmann, como principales, ¿no? Después está Rada, hay percusiones grabadas, hay invitados. Pero el trío que tengo en la cabeza es esa sonoridad. Y bueno, nada, estar lográndolo y con ellos dos, que para mí son fichas claves, porque también tiene su movida tocar en trío, ¿viste? O sea, son los dos superhéroes, ¿viste? Hoy justo no mostramos todo el repertorio, pero hay un montón de momentos que Javier agarra más la guitarra, o sea, ¿no? O sea, con sí. Octavador, y Augusto pasa los bajos, y aquel con las dos chapas, ¿no? Con los pads, los lead. Tienen que ser grandes tocadores, me parece, para que ande de la manera que quiero. Sí. Entonces, nada, a ver, contar con ellos dos hizo que esto se termine dando, ¿viste? Claro. Y bueno, es bastante reciente, vamos dos shows solo encima con el trío. Ahora el sábado, como dijiste, que es mañana, ¿no? Sí, mañana, tocamos. Y nada, para mí ya es como que toquemos hace un montón. Ya los dos, me acuerdo cuando llegué al primer ensayo, ya los dos tenían todo estudiado de memoria. Solo hubo preguntas de, che, pará, ¿y la estructura? O sea, no hubo duda de nada de lo que se tocó, o sea, fue impresionante. Entonces, está, no, ya está. Justo ahí entraron los maestros. Ahí va, hola amigos. Así que nada, nada, se la pasó lindo. ¿Qué, y boludo, qué se siente estar tocando con el Javier, que toca hace tanto, y vos siendo un pendejo, bueno, estando tocando con Hugo, qué onda? Es como una locura, es un sueño. No, para mí tocar con ellos es, sí, son sueños que ni siquiera los soñaba, ¿entendés? Sí, era sí, como sí, que eran directo, personas que admiraba mucho y ya, ¿entendés? Y decía, pa, qué increíble lo que hacen, pa, cómo me llega, pa, cómo me inspira, cómo me enseña. Pero la verdad que nunca imaginé terminar tocando con Javi ni en pedo, y menos también formando parte de su trío como estamos ahora. Claro. Ni mucho menos, o sea, imagínate si yo iba a pensar que iba a tocar mi trío, ¿no? No, por eso, o sea, eso es lo playero, digo, que no, compongas y esté tocando. No, o sea, no. Es sacado. No se entiende. Está muy bueno. Y con Agustito es mi hermano, fue de las primeras personas que claro, pude empezar a... Claro, nos conocimos en Montevideo, que nos presentó otro tecladista, Alfredo Monetti. Nos presentó, teníamos la misma edad. Y yo ahí en ese momento, con 18 años, no tenía gente para tocar de mi edad, ¿viste? Y ahí empezamos a tocar con Agustito, que arrancamos a tocar en dúo, y después terminamos armando algunos grupos, qué sé yo, y nada, se empezó a armar una. Y bueno, después él se vino para acá, y cada vez que nos encontrábamos era una bomba la tocada, ¿viste? Porque sí, aquel es un animal, estábamos muy en un... íbamos muy juntos caminando, ¿viste? Más allá que estábamos en diferentes países, era como que la energía reseguía. Entonces, ahora que se termine dando, ¿viste? Era como, nada, era obvio que tenía que pasar. Simplemente que ahora yo estoy pudiendo venir más y concretando más estas cosas. Entonces, para mí es tipo, también era otro sueño poder estar tocando con él, ¿viste? Tipo, sí, armando sí, el grupo. Sí, cool. Porque también cuando veníamos con mi grupo uruguayo acá a tocar, siempre lo invitábamos a Augusto, ¿viste? Entonces, como está, ahora pasó, y es como la combinación perfecta de todo lo que tiene que estar. Qué locura, boludo. Sí. Y ahora estás armando más, bueno, siempre estás como haciendo música, me imagino. ¿Viste? Sí, bueno, ahora estamos con Augusto empezando a producir el tercer disco mío, que ya eso en mis venidas aprovechamos para maquetear, ¿viste? Claro. Para probar alguna cosa, yo le mando música allá, che amigo, empecé a producir esto, qué sé yo, escuchá, y nada, conceptualmente vamos muy para el mismo lado, ¿viste? Estamos muy enfocados también en la sonoridad de la música electrónica, ¿viste? La música de pista, la música de los 80,
como de los sintetizadores, las máquinas de ritmo, o cómo producir desde ahí esta música, ¿viste? La música acústica, pero con la cabeza de la música electrónica. A mí me gusta mucho eso. Y bueno, aquel también. Entonces es como, estamos yendo para el mismo lado, porque, a ver, este pulpo tiene un montón de información, de armonía, de improvisación y todo. Eso es increíble, pero si a la vez lo conectamos con la estética de las capas, las ideas claras, los matices, el tocar una nota y que esa nota sea lo más increíble del mundo que escuchaste, y empezar a construir de a poco, viste, amasar la masa, que saca el aire, que, viste, entonces empiezan a florecer otras cosas, no solo la cantidad, viste. Entonces es como una mezcla de los dos en lo que estamos encaminados. Sí, siempre se terminan mezclando ahí en la producción. Sí, si laburas con gente. Total. Che, y nada, eso, boludo. Gracias por estar. Por favor, a ustedes. Por esta segunda sesión de la sala. Gracias, amigo. Gracias, bueno, a ustedes. Vamos arriba. Que ande bien, amigo. ¡Salud!